Siempre es bueno recibir un poco de conocimiento, de cosas que nos engrandecen, ¿no? La cultura. Y quiero presentarle a una persona, un representante de la cultura a su manera. Él es muy conocido, dice que es cantante. Está promocionando un disco, dice que tiene un disco que va a promocionar en Miami, que es su nueva producción y que está de promoción. Como todos los cantantes que dicen lo mismo. Yo lo voy a presentar en verso. Él siempre es una sensación, es un tipo singular. Es un guajiro natural y se llama Antolín el Pichón. Para el combo, para el combo. Me encanta tu outfit. ¿Mi qué? Tu outfit. Ay, por mi madre. Ah. Tu look. En inglés. Eres muy cuidadoso tú de lo que es el vestir, ¿no? Sí, yo soy una gente que tengo muy buen gusto para vestir. Sí, señor. Remember, sí, Laster, sí. 17.50 en metro. El pantalón de Laster, eso siempre queda bien. Eso queda bien. Eso queda y bien. Y más cuando uno tiene un cuerpo bien formado. Sí, señor. ¿Hace gimnasio? ¿Te cuidas? Chicos, sinceramente yo... Sí. Los ejercicios a mí no me van muy bien porque yo cada vez que hago dieta lo único que me baja son los muslos. Ya. No, no he podido. Pierde muslo y... Pierdo todo, maestro. Y cuello. Muslo, pierdo muslo y cuello. La vejez triste. Sí. La vejez triste. Un yo día, no sé, porque la edad va pasando sí. Y uno se va engurruñando. Vas a llegar un momento que serás como ese disfraz que hay en Halloween, los tipos que tienen la cabeza dentro del pecho. ¿Tú sí. Pero eso va a ser bonito. Ya las orejas me las siento los ojos. Eso va a ser bonito. Eso va a ser bonito porque vas a escuchar el corazón directamente. Vas a tener aquí ahí mismo. Y el corazón, tú tienes un gran corazón. Sí. Guajiro de corazón. Sí, chicos, sí. ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te va? Me va muy bien. Ya. Me va muy bien, Alexis. Después de me estoy promocionando mi disco. ¿Tu disco? ¿Cómo sí. se llama este a nuevo la disco? A la sombra del marabú. Un disco inspirado en la zona de Maraca y zona adyacente. Qué bonito, qué bonito. En Maraca hay tanto marabú que tú lo sientes en el colchón de la cama. Aquello está duro. Ay, mi madre. ¿Y qué géneros musicales incluiste en el disco? Incluyo, tú sabes que soy muy bueno el bolero ligero. ¿Bolero ligero? Sí, porque es un bolero que se hace a capela. El bolero que menos dura 20 minutos, es para terminar la fiesta. La balada pop rock. ¡Ey! La gente de las ondas. Balada pop rock. Pop rock. ¿Con el estilo de quién? De bueno, pues, El Supply. No, Barry lo mío más criollito, el estilo Héctor Tellez con Búscame. Manolo del Valle. Manolo del Valle. Éxito de está pegado, está pegado. Está pegado, está pegado. Está pegado, Manolo del Valle. ¿A ti te parece mentira que tú estás al lado mío? A mí me parece mentira. Hoy tú no duermes. Es increíble, increíble. Pensar que cuando tú hacías, porque este artista, cuando tú hacías, ¿cómo se llamaba el chico? Mandurria. Mandurria, caballero. Este grande que tú ves al lado tuyo, sí, tócame, que soy yo. Sí, ¿te parece señora. Mentira? ¿Te parece mentira que dormí 3 días en el Círculo Social de Manaca para verte sequito? Ay, mi madre. Yo te vi y dije, ahí están los vitrios. ¿Y quién te diría? ¿Quién te diría a ti que años más tarde coincidiríamos en los grandes escenarios? Y que yo te iba a conceder una entrevista en el lugar. Impresionante. Impresionante, impresionante. Oye, los arreglos del disco, ¿quién te los hizo? Bueno, los arreglos, sinceramente, ninguno tuvo arreglo. No. No pude terminarlo, pero hablé con Juanchi, que fue el primer pianista que tuvo Rebeca Martínez. Ay, mi madre. Y está trabajando. Esa parte del currículum de Juanchi no la conocíamos. No la conocía. No. Ese hombre fue el que hizo el arreglo de María Elena Pena con una ballena en una pecera. Ay, es mentira. Hay una historia ahí. Ahora se hace yume, pero yo lo vi comiendo soga. En Bauta. Que no es de La Habana. No, impresionante. De Bauta para allá. Y entonces, pero ¿alguno de estos músicos participó en la grabación, en las grabaciones? ¿Usaste alguno de estos instrumentistas? Usé la muchacha que hace el coro. Sí. Yo siempre uso mujeres para que den el toque femenino en las voces arriba, los agudos. Los agudos. Tú no te manejas los agudos, ¿no? Tú no te... No. ¿Eh? No, yo me entiendo. Maestro, déjame decirle, acabo de regresar de una gira exitosa. Europa. Oh, ¿lo viste en los Twitter? Sí, en todos lados. ¿En los cómo? Twitter. En los Twitter. La gente me están haciendo daño en el cerebro. ¿Tienes tu cuenta de Twitter y todo? Sí, tengo mi cuenta. Lo
que yo no sé llevarla. Hay que, a ver, yo la pago fin de mes, pero yo no sé lo que dice. Eso es gratis. Porque la gente es gratis. ¿Qué pagando qué? Es gratis. La gente me dice, Antolín. ¿Te están estafando? Sí, la gente me dice, Antolín, tú no aceptas socio en Facebook, en eso. Y yo, sí. Hijo, yo no sé ni andar en eso, que socio. Amigo, fíjate eso. Bueno, estuviste en Italia, me dijeron. ¿Qué clase hay? Si tú sabes que todos los artistas cubanos que viajan a Europa triunfan. Sí, sí, y todo. Yo no voy a decir que yo no triunfé. Todo. Día. No, no sería. Día de tenerle dos conciertos hasta 13 personas. Hasta 13 personas. Pero ¿entraron de una vez todos o uno no, a uno? Eran los trabajadores del lugar. Ya. Que se juntaban y yo trabajaba en las mesas. Explícame, Antolín, ¿cuál es la técnica esa que usan algunas agrupaciones de artistas cubanos? Yo no sé. Que cuando regresan se ve yo mucha no sé gente. ¿Qué hacen ellos? ¿Cuál yo es la no trampa? Sé qué hacen. Yo sé que yo lo he visto trabajar para 28 y 29 gente, al otro día tiene más gente que Mar Anthony. La tecnología. Pero a mí me dijeron, no sé si es verdad, que tú aprovechaste que había una manifestación en la calle. Sí. ¿Cómo yo fue? Yo me meto, me cargaron. ¿Y qué hiciste? Y subí para arriba, mira cómo lo llevan. Y te tiro una foto, ¿no? Con poco me matan. Dentro de la manifestación. Pero tú, Alemania no me fue bien, pero... ¿Alemania? ¿Germany? ¿En qué ciudades? Berlín. Leipzig. No me cambie el verbo que se pierde el talento. ¿Qué clase público más educado? ¿Verdad? Porque iban a ir unos cubanos, no fueron, yo no sé por qué. Y me pusieron a trabajar para 60 alemanes. Ay, mi madre. Esa gente ni habla, ni te interrumpe. Oye, impresionante. El único aplauso fue cuando me monté en el carro y me fui. ¿Qué gente más educada? Impresionante. ¿Dónde te vas a presentar aquí en estos días, Antolín? Atención, Tampa y zonas adyacentes. El grande, el inmenso. Ay, Michael Jackson, ¿cómo te fuiste sin conocerme? Voy a estar en Tampa en la... Ahora se me olvidó el lugar. Esto es normal. ¿Qué edad tú tienes? En la giratilla. ¿Qué edad tú tienes, Antolín? Maestro, yo me veo bien. Yo tengo ya 54, pero me he hecho más crema que un más. A mí no hay mujer desnudo, mujer que me agarre desnudo arriba de una cama. ¿Te resbala? No, yo resbalo. Ay, mi madre. Pero tú te haces tus cosas faciales, me han dicho. Sí, yo me toco, maestro. Sí. Porque la última vez me llevaron resto y quedé así. Con el voto. Se pasaron. Sí, me dejó. Sí. Tuve un mes guardado. Porque se te quedó la cara. Bueno, fíjate que yo me lo hice en México. Sí. Y estuve un mes en el aeropuerto hasta que me bajaran. Decían que no era yo. Ese no es el tipo. Oye, ¿qué plan? Cuando tú vienes... Voy a estar en Tampa, ya me acordé, en la Giraldilla. En 27, en Casa Pants. Casa Pants en Miami. Sí, en inglés, Casa Pants. Casa Pants. Y el 31 voy a estar en la cueva. Se garantiza el parqueo caballo. Ay, qué bueno. Oye, qué detalle. Y las viejas que vengan de lejos tenemos maquillaje. Ah, qué bueno. Oye, una preguntita. ¿Te bien? Gusta actuar no, con la estrella? No, imagínate tú. Bueno, es un honor. Aquí está Robert De Niro y Brad Pitt. Sí, señor. Oye. Antolín, una pregunta, me sacaste de paso. Cuando tú vienes a Miami, ¿te sí. pasas unos días por acá? Cuando no, yo tú... siempre me paso unos 2 meses. ¿Y te pasa? ¿Tú te pasas? Sí. No, yo siempre, no, hay que llegar el día que te toca. Sí, ah, sí. Porque eso está, hay una lista. Lo que tú llegas, un ejemplo, yo llegué en enero y mi cabeza llega en marzo. Ah, ya. Porque en Miami, la palabra que más daño me hace a mí en Cuba es churrasco. Churrasco te mata. Churrasco. Esa palabra. Ahora mismo yo vengo de y España. Es una palabra fea, si te pones a pensar, porque parece churriosa. Fea. No, la palabra. ¿Estuviste en España? En España, tú sabes que tú viviste en España. Claro, España. Y tú sabes que ahí es la onda esa de primer plato, segundo plato. Claro. Y yo llegué a Maracas, tú sabes que los cubanos viajamos, sí. Nos metemos 20 días en España y ya somos más españoles que presidentes. Muchachos. Hablamos la Z hasta aún. Sí. Y yo llegué a Maracas pidiendo, mami, el primer plato. Y dice, ¿qué? Esto está loco. Revoltillo, huevo y dale. Junto todo el mundo. Oye, Antolín, para el año que viene, ¿tienes algunos planes nuevos? Regresar. Yo voy a... Pero regresar para acá. Ahora con unas vacaciones, no me dejaron explicarme. Regresar al mundo artístico para seguir promocionando mi gira. Porque este es un disco que se llama La Sombra del Marabú y un libro también que se llama. ¿A un libro? Sí, yo he hecho un libro, tiene como 4 páginas. Ay, ay. Bueno. ¿Y qué tiempo te tomó escribir estas 4 páginas? Como 8 meses. Ocho meses, qué bueno. Eres como muy prolífico, ¿eh? Ya. Yeah. ¡Ya! Yeah.
Oye, ¿qué no vas a cantar? Bueno, voy a hacer una guaracha que es de Rembeto B, que se llama Entre Marido y Mujer, una versión muy a la actual, como dicen todos los reggaetoneros. Sí, ¿qué dice? Todo el mundo le dice, una fusión, esto nunca ha funcionado, vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, y pues, yo, vamos a... Saliendo del personaje, que es difícil, porque las estrellas, como nosotros que estudiamos Stanislavski, porque yo estuve en Elisa, de jardinero, yo conocí a todos los artistas por la secta. Saliendo del personaje y metiéndome, porque yo comencé con él en La Viva, aplauso para, en La Viva. Sí, señor. Yo te doy las gracias. Gracias, y esto te lo estoy diciendo de corazón. De corazón. Gracias. Preséntame como yo y me voy a decir una cosa, y con un orgullo muy grande que esté sentado aquí. Yo lo sé. Y que además que has escogido prestar mi camisa. Vaya, eso, ese es el orgullo más grande. Esa camisa la traje yo hace años de Inglaterra, pero a mí me quedaba de otra manera, no así, ¿eh? Sí, maestro, porque usted se mantiene. Ya le dije ponerme la dieta y los muslos. Ok. Juanchi, arranca el combo. Esto de corazón para ti, Bandín. Sí, señor. Ay, mamá, nadie se debe meter. Dame coro. Entre marido y mujer. Ya yo afino, niño. Nadie se debe meter. El otro día en un parque peleaba con mi mujer. Le daba dos pescozones y yo la mordía también. Yo quiero que me defienda. A mí me tiran caldero. Oye, esto, Alexi. Me tiran el cucharón, baby. Y a veces el revés, pero ¿cómo es? Si ella quiere trabajar y tú le dices que no, oye tú, viene la suegra y se mete. Y digo, ¿quién te mandó? No viviré con su padre, eso me traerá problemas. El suegro me echa el alcohol, Alexi. La vieja me da candela, ¿cómo es? Suave una palmada, ay, que me voy, ay, ay, agua, que me voy por aquí. Gracias, Alexi Valdés.